La casa de Hohenzollern son un linaje militar imperial que se originó en una familia de condes de Suabia y gobernó en Alemania, Prusia y Rumanía. Eran extensos propietarios de tierras con castillos por todo el Sacro Imperio Romano-Germánico. La casa de Hohenzollern se identifica a sí mismo como protestantes, sin embargo, ese es su frente y en realidad sirven y trabajan para Roma con las familias reales católicas romanas más dominantes, como las familias Wittenberg y Wittelsbach. En la actualidad, el presidente de Alemania reside en el antiguo palacio Bellevue de Hohenzollern. La familia aún posee el castillo Hohenzollern, que está construido en la cima de una montaña sobre la tierra que lo rodea. En el servicio militar, esto se denomina tener terreno elevado y se hace para crear una ventaja de la supervisión en la batalla. La familia Hohenzollern es una línea de sangre militar nazi Illuminati que trabaja en estrecha colaboración con las familias nobles sajonas con las que se ha casado con frecuencia. Los Hohenzollerns mantienen una estrecha alianza con la realeza holandesa, ya que el jefe de la casa de Hohenzollern, además de ser el rey titular de Prusia y el emperador alemán, también tiene un reclamo histórico al título de príncipe de Orange. La Universidad de Princeton se estableció en honor del príncipe de Orange-Nassau, y en Princeton se educó Robert Mueller, el exdirector del FBI, quien es un agente de los Hohenzollern con ascendencia de Prusia. El actual director del FBI es Christopher Asher Bray y se educó en la Universidad Británica de Yale y también pertenece a una familia noble británica. Su función principal es la de dirigir operaciones militares financiadas por el Banco de Pagos Internacionales que financian el acoso clandestino tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. La palabra alemana Hohe significa altura y Zoll se refiere a peajes o impuestos. El nombre Hohenzollern significa altos impuestos. Los Hohenzollern, junto a los Torlonia, son los principales gerentes del Banco de Pagos Internacionales, el Banco de los Bancos Centrales, que fue fundado por los nazis y se usa como un mediador en los contratos fiscales fraudulentos con los bancos centrales para desviar la riqueza de las naciones para los intereses de las familias de la realeza y la nobleza. El destacado líder nazi que ejerció como ministro del Reich para la economía, Walter Emanuel Funk, y su socio también economista nazi, Emil Pohl, eran banqueros nazis y fueron los directores originales del BIS. El emperador Federico III de Hohenzollern, Prusia, autorizó la creación del Deutsche Bank, con George von Siemens como fundador y agente de los Hohenzollern. Las sucursales estadounidenses del Deutsche Bank se utilizaron para financiar el terrorismo en Irak. Los Hohenzollern también crearon el Banco Central de Alemania. George von Siemens nació en Prusia y fue miembro de la Cámara de Representantes de Prusia. Deutsche Bank trabajó con los nazis y financió campos de concentración y al ejército nazi. Los Hohenzollern tienen una parte de la propiedad del Deutsche Bank que posee 1,5 billones de activos y participa en la empresa de fabricación Siemens, que tiene más de 125.000 millones en activos. Siemens también usó mano de obra esclava a través de los campos de concentración nazis. La corona de Prusia también creó el Reichsbank, que recibió el oro robado por los nazis a través del Banco de Pagos Internacionales, y luego lo fundió y entregó secretamente una parte de él a los Hohenzollerns. Los nazis y el barón Norman Montagu de Inglaterra robaron 736 millones de oro del valor de hoy de la Checoslovaquia ocupada por los nazis, que se almacenaba en los bancos de Londres. Los Windsor tienen ascendencia germánica de Sajonia, Coburgo y Gotha y estuvieron directamente involucrados con los nazis, con el duque Carlos Eduardo de Sajonia, Coburgo y Gotha, quien fue un político en la Alemania nazi, y el príncipe Eduardo VIII de Windsor apoyó a Adolf Hitler. Los sajones se han casado con los Hohenzollern en varias ocasiones y los Hohenzollern y Sachse-Coburg y Gotha son propietarios y comandantes de varias organizaciones neonazis, incluido el Partido Nazi Estadounidense, las Naciones Arias, el Enemigo Público Número 1 y algunas facciones de la Hermandad Aria. Los Hohenzollern también se infiltran en los ejércitos y son los dueños de Gremium, una banda de motociclistas criminales en Alemania. La familia Joe son agentes de Hohenzollern
con un valor de alrededor de 2.000 millones y son propietarios de Day y Zimmermann, que fabrican municiones para el ejército de los Estados Unidos. El Papa Pío XII o el Papa Nazi, Eugenio Pacelli, quien hizo una alianza entre los nazis y el Vaticano, fue el padrino del príncipe Ferfried de Hohenzollern. El emperador Guillermo II era de las casas Hohenzollern y Sajonia-Coburgo y Gotha, y sus acciones e ideologías ayudaron a crear el ascenso de los nazis en Alemania. Incluso con los Hohenzollern siendo exiliados después de la Primera Guerra Mundial, regresaron a Alemania y reclamaron sus castillos, títulos y tierras. El hijo de Wilhelm II, el príncipe August Wilhelm de Prusia, se unió al partido nazi. El general nazi Hermann Göring y el oficial nazi Hermann Balck eran caballeros de la Orden de Hohenzollern, que actualmente está encabezada por el príncipe Georg Friedrich y el príncipe Karl Friedrich. Los principales miembros de la realeza alemana participaron en la conspiración nazi y la usaron como una toma de poder. Es por eso que actualmente aún residen en Alemania y todavía reclaman sus títulos principescos. Los Hohenzollern rumanos se mudaron a Suiza después de perder su trono ante el comunismo, sin embargo, regresaron a Rumanía durante la década de 1990. Los nazis eran socialistas. El socialismo es otro nombre para el comunismo. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra global diseñada por la realeza y los nobles para que pudieran desarrollar armas y tecnología, apoderarse de más tierras, perseguir y matar a su oposición bajo el disfraz de la guerra y tomar el control de varios gobiernos a partir de su caos diseñado. Los Hohenzollern están muy involucrados en la masonería y el ejército. La masonería en Alemania se estableció por primera vez en Prusia en 1737. Y tres de las cinco órdenes masónicas en Alemania se fundaron en Prusia durante el reinado de la Casa de Hohenzollern. La Casa de Hohenzollern usa el tablero de ajedrez masónico en su escudo de armas y la frase "Orden fuera del caos" es un lema masónico. Los Hohenzollern se originaron en Echingen, Alemania, que utiliza el patrón del tablero de ajedrez en blanco y negro masónico para su bandera similar al escudo de armas de Hohenzollern. Los Hohenzollern se elevan en la cima de la pirámide masónica Illuminati como supervisores. Las familias reales se refieren a sí mismas como Illuminati. Creen que están iluminados y que son superiores al resto de la sociedad. En realidad no son más que psicópatas asesinos, fascistas y mentirosos. Todas las casas reales están casadas entre sí y trabajan juntas. Su verdadera religión es la hechicería y el engaño. El príncipe Oscar de Prusia fue el jefe de la Orden de San Juan de Bahía de Brandenburgo, que es una versión protestante de la Orden Soberana y Militar de Malta, y se ha infiltrado en varias organizaciones militares de todo el mundo, incluido el ejército de los Estados Unidos. El príncipe Philipp Kirill de Hohenzollern-Prusia es el patrón y protector real de los caballeros templarios en los Estados Unidos. Los Hohenzollern estuvieron a punto de convertir a los Estados Unidos en una monarquía constitucional en 1786. Los reyes usan la religión como justificación para gobernar a otras personas. Son la realeza y los nobles quienes crean las religiones como herramientas de opresión. La percepción de Dios en la sociedad se deriva principalmente de ellos y de la Biblia que ellos crearon. Secretamente, se refieren a sí mismos como dioses sobre otros y afirman ser gobernados divinamente por sus dioses. Esta afirmación de ser nombrado por Dios se establece en el Tratado Secreto de Verona con su afirmación de un derecho divino para gobernar sobre los demás y el uso de la religión para hacer que las personas sean pasivas. Divino significa piadoso. El Tratado Secreto de Verona fue un contrato secreto que los Hohenzollern, Romanov, Bonapartes y Habsburgo hicieron a través de sus agentes sobre la usurpación continua de naciones soberanas. Como la mayoría de las sociedades no permitiría ser gobernada por seres tan despreciables, es por ello que utilizan a sus caballeros y factores de la corte como multimillonarios filántropos
que deciden donar sus fortunas a la caridad y a las ONGs y diferentes organizaciones que son utilizadas como tapaderas para financiar sus operaciones criminales y continuar con su agenda de toma de control de la sociedad. La familia Hohenzollern tiene una gran cantidad de riqueza oculta en bancos privados como la mayoría de los linajes reales, y administran a muchos banqueros mercantiles, incluidos los linajes Goldschmidt-Rothschild, Schroeder y Berenberg, quienes son todas familias de la banca comercial hanseática que se convirtieron en barones bajo los Hohenzollern. Schroeder gestiona más de 550.000 millones en activos y fue fundada por el barón Johann Schroeder, quien es un noble bajo la casa de los Hohenzollern. Bruno Schroeder, que falleció en 2019, era el director multimillonario del banco de inversiones Schroeder, un administrador global de activos con más de 490.000 millones de activos bajo administración. La princesa Desiree de Hohenzollern está casada con Egbert Bolén y Halbach. Los Bolén y Halbach están casados con la familia nazi de Krupp, quienes son principalmente agentes de la Casa de Hesse. El príncipe Christian y el príncipe Felipe son amigos de Dieter Meyer, un gran accionista de Orell Fussli, una empresa suiza de impresión que imprime billetes suizos y shekels israelíes. Parece ser que Meyer y los Hohenzollern están involucrados en la falsificación de monedas. La familia Harrison son sionistas de alto nivel con ascendencia rumana y son agentes de los Hohenzollern rumanos con los multimillonarios Mickey Harrison y Sari Harrison. La casa rumana de Sturza también son agentes de los Hohenzollern con el príncipe Eric Sturza, que posee el banco Eric Sturza, ubicado en Suiza. Los Hohenzollern alemanes y sus asociados de Eisenburg utilizaron a sus primos judíos, los Eisenberg, para crear la Corporación Israel. Y la familia Ofer administra la Corporación Israel a través de su grupo de hermanos Ofer y son judíos rumanos y factores judiciales para la casa rumana de Hohenzollern. George Friedrich, el príncipe de Prusia, es el actual jefe de la Casa Real Prusiana de Hohenzollern y se casó con la princesa Sofía de Prusia, quien es de la familia Eisenburg. Su padre, que falleció en 2018, era el príncipe Frank Alexander de Eisenburg. La familia Eisenburg está estrechamente relacionada con la casa de Vidneviu, quienes en el pasado gobernaron en Albania. Los Eisenburg manejan a la familia judía multimillonaria Eisenberg, que fundó la Corporación Israelí, la mayor sociedad de cartera de Israel. El nombre Eisenberg proviene de iceberg y significa montaña o muro de hielo, y fueron quienes estuvieron detrás del esquema del fraude de seguros del Titanic a través de su agente alemán Gustav Wilhelm Wolff, cuya compañía construyó el Titanic, que en el último momento fue cambiado por su hermano gemelo dañado, el Olympic, para hacer posible el hundimiento y así librarse de sus rivales bancarios, además de beneficiarse del fraude del seguro. Entre los pasajeros se encontraban John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Strauss, quienes se oponían a la creación de la Reserva Federal y probablemente fueron asesinados antes de que el barco se hundiera. Se opusieron a J.P. Morgan y a la creación mediante los Warburg de un banco central en los Estados Unidos con el que el Banco de Pagos Internacionales actualmente tiene un contrato y roban la riqueza de las naciones del mundo. El príncipe Karl Friedrich es el jefe de la casa de Hohenzollern-Sigmaringen y posee el castillo de Sigmaringen situado en la región de Suabia, en Baden-Württemberg, en Alemania, donde domina el horizonte de la ciudad de Sigmaringen. El príncipe Adalbert de Hohenzollern está casado con la princesa iraní Eva María. El príncipe Friedrich Wilhelm de Hohenzollern trabaja para UniCredit Luxemburg, un gran banco italiano que es propiedad encubierta de los Borgheses y Torlonia, que actualmente están casados con la familia real de Luxemburgo. El príncipe Joaquín Albert de Hohenzollern es otro miembro de la realeza nazi de alto nivel con autoridad sobre la banca y el ejército,
junto al príncipe Friedrich Wilhelm, parecen ser agentes de las familias de banqueros Torlonia y Borghese. El príncipe Christian Segismund está casado con la nobleza germano-danesa y su madre era una Romanov. Su hijo es el príncipe Christian Ludwig de Hohenzollern. El príncipe Franz Wilhelm de Prusia es un hombre de negocios alemán cuya esposa es la gran duquesa de Rusia, María Vladimirovna, la madre del gran duque George Mikhailovich de Rusia, quien también es un príncipe de Prusia a través de su padre. El gran duque George Mikhailovich es propietario de la mafia rusa y un miembro de la realeza de alto nivel. Los Hohenzollern y los Romanov formaron parte del Tratado Secreto de Verona y están casados. El conde de Mornington, Arthur Wesley, es el hijo de la princesa Antonia de Hohenzollern, la hermana del príncipe Frederick, Nicolás de Hohenzollern. La familia Wesley son comerciantes banqueros de alto nivel y nobles británicos que lucharon militarmente por la casa holandesa de Oranje-Nassau, quienes se han casado en varias ocasiones con la casa de Hohenzollern. El príncipe Alberto de Hohenzollern es un miembro destacado de la familia real prusiana y un supervisor de su imperio bancario. El príncipe Federico Nicolás de Hohenzollern y su hijo el príncipe Federico de Hohenzollern también pertenecen a la familia irlandesa de la banca y cervecería Guinness, que valen varios miles de millones. Parece que residen en Inglaterra y trabajan como agentes de los Hohenzollern con los banqueros de Guinness. La princesa heredera Margareta de Hohenzollern, Rumanía, es una monarca de alto nivel y las familias multimillonarias sionistas Ofer y Harrison son sus agentes judiciales. La princesa Margarita también es presidenta de la Cruz Roja en Rumanía, que es una organización masónica que trafica con sangre. Bae Sistens, uno de los donantes de la Fundación Princesa Margareta de Rumanía, y sus representantes estuvieron involucrados en un escándalo de corrupción que involucra la compra por parte del gobierno rumano de dos fragatas de la Royal Navy del Reino Unido, desmanteladas y restauradas por Bae, por las cuales se pagaron 7 millones en sobornos, algunos de los cuales también se ha alegado terminaron en los bolsillos de la familia real Hohenzollern, a la que pertenece Margareta. El príncipe Paul Philip Hohenzollern, Rumanía, es un miembro extremadamente malvado de la familia real rumana y dirige a los multimillonarios sionistas Ofer y Harrison. Los hermanos Ofer, ya fallecidos, nacieron en Rumanía y emigraron a Israel y fundaron y dirigieron varias empresas, incluida Israel Corporation, que fue fundada por la familia Eisenberg. Eyal Ofer es un multimillonario sionista israelí que trabaja para la casa de Hohenzollern y actualmente reside en Mónaco. Mónaco se utiliza para el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos, y también es una de las principales sedes de la mafia rusa y siciliana. La mafia rusa es en parte judía. Idan Ofer es un multimillonario sionista israelí que trabaja para la casa de Hohenzollern y está involucrado en la trata de personas como propietario de su compañía naviera del Pacífico Oriental. Los Ofers son sionistas de alto nivel realmente malvados. Mickey Harrison es un multimillonario sionista israelí que es el dueño de Miami Heat y es el presidente de Carnival Corporation, el operador de cruceros más grande del mundo, que fue fundado por su padre, Ted Harrison. Mickey Harrison vale más de 6.000 millones y la familia Harrison se originó en Rumanía y luego emigró a Israel y más tarde a Miami. El príncipe George Nicolás Alexander Lambrino de Hohenzollern, también conocido como Nicolás Medford Miles, es miembro de la casa rumana de Hohenzollern y nieto del ya fallecido último rey de Rumanía. La declaración de Potsdam, en la que se estableció el nuevo orden para Alemania y Europa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo en el Palacio Zehlendorf de Hohenzollern. A los Hohenzollern les gusta afirmar que son los jefes del nuevo orden mundial. Sin embargo, aquellas que son las familias más dominantes no sienten la necesidad de declararse jefes porque no son tontos.
hacen esto para desviar la atención de la nobleza negra que está apoyando a estos miembros de la realeza y nobles extremadamente malvados del Sacro Imperio Romano Germánico, como siempre lo han hecho. La nobleza negra en 2018 hizo que su mafia arrojara a un Hohenzollern de un edificio mientras lo liberaban temporalmente de la prisión para que no hablara con la policía sobre las conexiones entre la realeza y la mafia, y luego fue declarado como un suicidio. La mafia italiana tiene grandes operaciones en Alemania y la nobleza negra tiene a su mafia especializada en crear falsos suicidios, arrojando a los banqueros de los pisos, como los más de 50 banqueros que murieron misteriosamente durante el escándalo del Libor.